from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride, I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me good, you got me good. I keep on trying to... Hola, quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. También pueden activar su campanita que también se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues no se van a perder ningún maquillaje. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje. Bueno chicas, hoy voy a estar utilizando la paleta de Huda Beauty y voy a utilizar esta sombra de aquí. Chicas, entonces esta sombra lo vamos a estar colocando aquí a toquecitos primero, sin apretar la brocha porque si no a veces se marca mucho en un lado. Vamos a concentrarnos aquí, niñas, así que ponen por toda esta parte de aquí. Muy bien, ahora voy a estar viniendo poco a poco hacia arriba y vamos a estar difuminando. Voy a estar colocando la sombra en toda esta parte de aquí arriba, de esta manera. De ahí nos damos la vueltita y aquí a los bordes vamos a estar difuminando bien para que no se vea feo. De esta manera. De ahí poco a poco ya ustedes le aumentan pues la intensidad que ustedes van a querer, niñas. Si quieren bajito o más o más intenso, ya depende de cada una. Entonces voy a venir, vamos a difuminar todo esto. Aquí ya uno va logrando pues un difuminado bien bonito. Y para algunas que quieran comprar la paleta de Huda, yo la compré en su página oficial. El envío es un poco caro, pero bueno, pues si queremos darnos nuestro gustito, está bien. Yo ya sé cuántos meses que lo compré. Antes que empiece lo del coronavirus la compré. Voy a estar utilizando un poquitín de esto. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar aquí un poquito de iluminador, chicas. En esta parte, este maquillaje va a ser algo pues tranquilón, pero bonito. Listo, bueno, así. Este lo compré hace tiempo en AliExpress. Viene aquí con un sellador de estrellita, está súper bonito. Y bueno, ahora sí vamos a hacer nuestro delineado perrón. A ver si sale. Entonces, primero voy a estar delineando aquí cerca. Ok, entonces de aquí nos venimos. Todo súper bien así. Voy a alzar ahí una colita y luego voy a venir y aquí lo voy a juntar. De esta manera. En la parte de aquí, como a veces uno falla, lo limpian solamente con un desmaquillante, chicas. Bueno, ahí yo hice un poquito más gruesito el delineado, lo engrosé más aquí arribita. Y ahora sí, voy a estar utilizando esto de aquí, voy a estar utilizando este de Huda Beauty. Es un labial y viene un delineador. Ok chicas, entonces voy a delinear aquí poco a poco. Pues si no les gusta esto de aquí, lo pueden dejar como estaba antes. Pero sentía que el maquillaje estaba muy triste. Bueno, para mí. Pero pueden ustedes no hacerlo. Listo, bueno, ahí ya quedaría así. Chicas, ya me hidraté el rostro con la Nivea. Ahora voy a estar utilizando el primer de Ulta. Así que voy a estar colocando un poquitín ahí.
difuminándolo bien. Voy a estar utilizando esta base, la de Rude, en color medio. Y vamos a estar difuminándolos todo súper bien. Todito. ¿Qué les pareció este look súper sencillo? Está muy fácil. Bueno, el delineado ya va a depender de cada una. Si quieren lo hacen grueso o si no, más delgadito también se ve bonito. Voy a estar utilizando el corrector de Otsu. Este de aquí es el número 2. Así que vamos a colocarlo ya por aquí, por la nariz. Y listo. Bueno, eso de ahí. Es el número 02. Entonces agarramos nuestra esponjita o una brocha, lo que tengan, y difuminamos por la nariz. Por aquí. Por aquí. Todo súper bien. Voy a estar colocando polvo en toda esta parte. Por aquí. Sellan bien. Por aquí. Y por aquí. Listo. Para que el maquillaje nos dure. Y para que el maquillaje nos dure y así el contorno no se nos despegue. Entonces en la parte de aquí abajo vamos a estar colocando un poco de la misma sombra de encima. Y difuminándolo súper bien. Ya voy a estar utilizando esta sombra. Ahora voy a estar aplicando la sombra oscurita aquí al final solamente. Un poquito nada más. Chicas, ya me puse máscara. Esta utilicé la de Otsu. Ahora voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi, que están al revés. Estas de aquí, que son las Hikari. Bueno, voy a estar colocándolas aquí. Con la ayuda de mi pinza voy a estar arreglando aquí. Listo. Bueno, allí quedarían. Sí quedaron con el maquillaje. Perronas las pestañas. Entonces vamos a estar haciéndonos el contorno aquí. Difuminan muy bien. Corito de pescadito, no se olviden. Por aquí así. Difuminan y difuminan y difuminan. Luego aquí también en la papada. Y la frente. Bueno, en estos lugares de aquí. De la paletita de Focayure de Rubor voy a estar utilizando este de aquí. Es el número 1. No se olviden sonreír un poquitín para poder colocar su ruborcito. Listo, ahí ya quedamos bien delicadas con este look. Bueno, entonces ahora voy a estar poniendo iluminador. Y como les decía, más me gustan looks así, pero también los dramáticos me súper encantan. Pero estos de aquí me encantan para cualquier ocasión. Porque se miran muy bonitos, delicados y femeninos. Bueno, se difuminan ahí bien. Entonces voy a estar colocando iluminador en esta zona. Chiquitas, difuminan súper bien también aquí. Aquí así. Se ponen bastantito hasta donde ustedes quieran. Bueno, allí también no se olviden de estos lados de aquí, encima de los labios y aquí. Chicas, estoy utilizando este labial de color pop, es de este nombre. Y por cierto, tienen código de descuento en color pop, es 5 Cristina para cualquier producto de color pop. Este labial es uno de mis favoritos, me encanta. Bueno, mis kimochitas, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. A mí me súper encantó, se mira súper elegante, bonito, simple, sutil, de todo un poco. Así que espero que sí haya sido de su agrado. Si les gustó, no olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo subo un video y pues así no se van a perder ningún maquillaje, sea dramático, sutil, yo que sé, cualquier maquillaje que haga. Así que bueno, yo ya me despido, cuídense mucho. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta mañana.
the heat from a hot California. I forgot how you look like in me.